Vale. Se van a buguear otra vez los tutoriales. Ah, eso ya lo sé. Los ocultistas de Hydra están abriendo una puerta. Hay que detenerlas. ¿Quién sabe lo que podría aparecer? Ok. Yo me encargo. Círculo de invocación. ¡Aún miran a Hulk! Hulk, Hulk. De momento vamos bien. Vale. Eso. Creo que está bien aquí, ¿no? Podría moverme quizás un poquitín más para que se vea bien la última carta. Y a la vez se vea la vida. Más o menos. Vale. A ver, la clave sería provocar a todo el mundo con... con esta chiqui. Y última visión. Pero podemos hacer también esto. Me molaría hacerlo en uno de estos. Para que ataquen a este, por ejemplo. Y así se distraigan. Vale, tú misma. Eso seguro. Vale. Y lo dejará bastante tocado. O sea que los van a matar. Lo van a matar. O sea que eso no es un problema. Muy bien. Ya empiezo a recordar. Luego, esto lo voy a volver a robar. Tengo chispa. Aturdimiento. Y débil. ¿A este? ¿Se puede aturdir? Ha sido increíble. Vale. Déjanos algo para los demás. Si le quitamos eso. Chispa, chispa, chispa aquí. Escoria de Hydra. Vale. Podemos hacer esto. ¿Qué tenía yo? Provocación, vértigo y... ah, tenía que haber usado esto para empezar. Lo puedo usar ahora también. O mejor, si mejora la siguiente ronda. Vamos a esto. Madre nos protege. Vale, ahí va uno. Una ocultista menos. Puedo intentar tirarla muy bajo, pero bueno. ¿A dónde vas a ir para que ella no te... bueno, lo hemos probado. Luego, el problema es este. Estas con suerte atacan antes que ese. O lo podemos matar por si acaso. Me la voy a jugar. Provocación, no es furia porque tenía. Vamos a provocar. Porque última visión no me sirve de nada. Golpe no lo quiero usar ahora. Vale, vamos a hacer esto. Y creo que por ahora ya está, ¿no? Tengo 9, joder. Anda que no. Tengo 9. Podría eliminar a una sí o sí. Y quitármelo de encima. Claro, ya no tengo otro empujón. A menos que descarte y no quiero descartar ahora mismo. Vamos a ir a la siguiente ronda y vemos. Los ocultistas no cesan en su empeño. ¡Yepa! Buscan algo que invocar. ¿Qué tal? Vale, contraataque. Hulk fuerte. Hulk está fuerte. Vale, putada. Ha atacado antes. Vale. Tenemos que intentar ver cómo hacemos que estos ataquen a otro. Ahora bien, ¿no? Ahora que estás comido. ¿Pretenden luchar contra bien, los bien. Elementos? Con este juego siempre me divierto. No veo nada de qué vale. Preocuparse. ¿Cómo lo hacemos? 990 de daño. Me cachis en la mar. Oh, si podía llegar a ese. ¿Y tú? No. Bueno, vamos a hacerlo así y robamos una carta. Mirad al cielo. Vi una jugada así una vez hace siglos. Cuando salió te llamó la atención. ¿Cómo es que al final no jugaste?
Vale, esto. Y a ver si toca sangrado en alguno de ellos. Y encima puede ser que la tía esa caiga. Y si no, al menos la paramos. Y le quitamos el escudo al otro también. Todos los que sirven a Lilith. Ah, no te han entrado ganas de jugar. Pues está súper bien, ¿eh? Yo le he metido unas 150 horas. Eso no bastará. A ver, sangrado en alguien al menos. La tía no ha caído. No se ha sangrado nadie, ¿no? Nunca lo había visto. Peor, no podía haber salido. Hemos eliminado a otra ocultista del ritual. Ya falta menos. Tenía que haberlo pues, hecho, los he hecho son vulnerables. Me cago en la puta. Podría llegar a los tres aquí. Hay un puntico quizás. Tan cerca, pero tan. ¡Oh! Aquí. Creo que vale la pena, ¿no? No pueden igualar tu fuerza. Vale. Esto debería usarlo con Hulk. Porque igualmente van muchos a por él. Y quizás puedo matar a estos. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Pon ella y última visión. Vale. Y matamos a esta, ¿no? O a este. No, a ese no puedo. Vale, pues matamos a esta. Y así no me pueden atacar. Débil hasta para Hydra. Luego tenemos un empuje que me gustaría usarlo con esta. Aquí y descartamos algo. El círculo ya no lo necesito. Entonces, descartado. Y hacemos runa de vértigo. Los elementos se inclinan ante mí. Al final, lo de debilidad no voy a necesitarlo. 100%. Perfecto. No te levantes, ni aunque puedas. Pues otro menos. Y de aquí ya estaremos bien, seguramente. Por Hydra. Vale. Incluso tenía varias resistencias si hacía falta. Deberías haber traído más ayuda. Vale. ¿Qué están yendo por Hulk, por Hunter? Vale. Destruye mundos. Podríamos llegar, ¿no? Vamos a volver a robar esto. Aunque no estaría mal usarlo. Vale, la ráfaga. Está muy bien. Te libraré de sus garras. ¡Qué temazo! Me has impresionado. Vale. Necesito uno más para destruir mundos. Que haría 441. Le quedarían a poco. Este moriría. Este no le hace. Voy a tener que usar esto sí o sí, ¿no? Con suerte. Puedo hacer daño a los dos estos. Espera. Joder, va de mierda de ángulo. Shit. Pues prefiero darle contra el barril al menos. ¿Te has preparado? Debemos alimentarnos para recuperar fuerzas. Vale. A ver si ha valido la pena el destruye mundos. No pueden igualar tu fuerza. Anda que no, anda que no. Esto es lo mejor de este puto juego. Esta habilidad. ¡Interrumpe! Vale, justito. Me has impresionado. Vale, y me queda un volver a robar. Que creo que voy a volver a robar esto. No me. Bueno, nada, con esto llegaré. Ah, me queda una jugada. Perfecto. Puede ser que la matemos ahora. Sí, Hulk está rotísimo. Hace un montón de daño. Así una vez hace siglos. Es que tendría que estar roto en Marvel también. Pero lo han nerfeado mucho en las pelis. En las pelis está muy nerfeado. Vale, perfecto.
Qué pena que salga Bruce Banner y no salga Hulk por el portal. Tenemos un... Vale, vale, está Storm aquí. Se puede hacer una cita con ella. Intento no pensar en cada misión como la última. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? Tengo regalitos. Inventario. Regalos. Caja de aperitivos. No creo que le mole, ¿no? Vamos a ver, ¿qué le podría gustar aquí? Agatha, las tres siempre sabía cómo hacerme sonreír. Le voy a pillar la legendaria, por si acaso. Al menos dará más. A menos que no le guste. Debería... Bueno, le he visto en la piscina antes. ¿Le molará el piscineo por eso? Tengo otra pregunta que hacerte. ¿De qué se trata? ¿Alguna vez has usado tus poderes para hacer el mal? ¿Tú qué crees? No. Lo cierto es que me cuesta imaginarte... ¿Liando la parda? Me gusta pasármelo bien, pero no a costa de los demás. No puedo bajar la guardia con mis poderes. Lo entiendo a la perfección. Mira, uso mis poderes para mitigar el mal tiempo. Si llueve, en lugar de detener la lluvia, creo un pequeño claro para que nadie se moje. ¡Qué malvada! No serás tú Greta Thunberg. Y amable a la vez. ¿Quién sabe? Igual un día hago que caiga la del pulpo. Sé que es una expresión, pero ojalá pudieras hacerlo literalmente. Yo también. Vale, pues le voy a dar esto, a ver qué pasa. Le ha gustado, me sirve. Siglos que no me divertía me sirve, me tanto. Sirve. Y hemos ganado otro de bañador. Bueno, yo quería más ropa normal. Vale, al menos sube de nivel. A Mimir. Ok. Y le das un libro y te da un bañador. Totalmente. Me parece justo. Oye, Hunter, quería darte las gracias por darme manga ancha mientras investigaba la nueva especie de vampiros. No podría haberte detenido ni aunque quisiera. Puede que tengas razón. Pero hablando de eso, lo cierto es que voy a suspenderla. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Se te veía entusiasmado? No se decide este chico. Sí, eso parecía. Mira, sé que tengo un talento natural para descubrir historias fascinantes que otros pasarían por alto. Pero en el fondo, siento que no tengo ni idea de lo que hago. No eres el único al que le pasa. Te lo agradezco, Hunter, pero el hecho sigue siendo que pasan días o incluso semanas hasta que sé qué persigo. Incluso entonces, a veces no hay historia. ¿Por qué no te hice caso? Me hubiera ahorrado un montón de tiempo. Ahora necesito descansar. Estoy centrado en... Pero yo le dije que investigue. El misterio me echa de la, a mí la nueva culpa. Especie de Drácula puede esperar. Yo te apoyo. Por supuesto. Lo que te parezca mejor. Gracias por entenderlo, Hunter. Con suerte algún día podré contarte todos los detalles. Vale. Mensaje privado de Storm. Akira, ¿no? Vale, podemos. Me gustaría que nos conociéramos mejor. ¿En una cripta? Por supuesto, responderé a tus preguntas. Así que eres un libro abierto, ¿eh? ¿No te cuesta abrirte a la gente? Depende de la persona. Me es fácil abrirme con las personas con las que me siento cómoda. Ni yo misma lo habría dicho mejor. Es más fácil leer a la gente y ver qué vale la pena revelar. Haces que suene estratégico. Las relaciones humanas requieren algo de maquinación. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Nunca había visto algo parecido a tus poderes. Son increíbles. ¿Te costó tenerlos bajo control? Me halagas. He aprendido a controlar mis poderes como cualquiera de nuestros compañeros. Mis habilidades son impresionantes, pero pueden ser agotadoras. ¿Y eso? Lo siento, Hunter, pero no me apetece hablarte de eso. Tranquila, tranquila.
Sin presiones. Seguimos estableciendo nuestros límites. No tienes por qué contármelo ya. Gracias por respetarlos. Te responderé en su debido momento. Por suerte, no me voy a ningún lado. Eso espero, mata profecías. Creo que es suficiente por ahora. Tu paciencia se verá recompensada, Hunter, pero otro día. Okidoki. Vale. Ok, nivel 1. Nos piramos. Tenemos forja, ¿no? A ver si pillamos alguno. Vale. Gracias por venir a legendaria, la cueva aterradora de Tony. Soy Tony. ¿Qué puedo ayudarte hoy? Esta es una de mis mejores. Bendición obras. De la diosa. Roba una carta de Storm. Activa próximo turno en todas las cartas de Storm en tu mano. No está mal. Golpe impotente. Última visión. Siempre gritable. A ver, golpe. Vale, ya lo tengo con algo. Última visión también. No me acuerdo del qué. Bueno, voy a repetir tirada, por ejemplo, aquí. Vale, pues voy a obviar paciencia, que es de héroe. ¿Estuviste lo en sacrifico. Contacto con esta cosa? Siempre es un placer. Aquí. Esto fuera. Y bendición de la diosa. Podría pillarme otra, ¿no? Voy a quitarme un golpe. Y esto lo puedo tirar. No ha durado mucho. Crafting de habilidades. La forja es una herramienta poderosa. ¿Dónde está? Ah, aquí. El fuego de esta forja es. ¿Y qué más iba a hacer yo? Mándanos una postal. A ver lo que ha puesto Magic. Superlink. Cuéntame una historia. ¿Con quién hablas? Quien sea, pero que sea interesante. La tele es un mermap. Se puede decir que tengo un cuento para dormir. Cuando tenía 8 o 9 años me convocaron para conocer a las tres brujas más poderosas de Trancia. Me llenaron la cabeza con la idea de mudarme en su castillo. Pero antes de que mi joven mente pudiera siquiera contemplar la idea, un poderoso mago nos atacó. Las brujas lucharon, pero estaban perdiendo. Entré en pánico y lancé mi primer hechizo, terminando con la pelea y con el mago. Esto podría ser un cuento de mi madre que se acabó convirtiendo en un falso recuerdo con el paso de los años. Fin. El tipo de cuento que me gusta. Hasta yo me he dormido 2 veces. Vale, que vaya bien. Nos vemos. A ver, regalos. Crecer con traumas. Vela, mugre de tumba. Voy a crecer con traumas. Y la vela. Yo qué sé. Nada me convence de lo que toca. El entrenamiento diario no creo que lo haga. ¿O sí? ¿Empezamos? Me debería dar la pasta, ¿no? A ver. 2 cartas. Muy bien. ¿Podría ver con quién es la siguiente? ¿Crees que el Doctor Strange misión? ¿Conocerá a Merlin? Sigo esperando a que alguien saque esta espada. ¿En Nueva York? Debería ser, ¿no? Vale, Hunter y... Vale, pues... Da igual entonces, ¿no? ¿Quién me podría pillar? Pillar. Pillaría a Doctor Strange. Ni un hechicero supremo puede dormirse. La verdad. Y debería intentar pillarme una bonificación a mí si puedo. Si es que puedo. Aquí hay varios. Uno aquí dentro. Si tiene un R. Vale, bueno. Ok, veo que ya no tocan de Storm. Solo tocan legendarias que me faltaban. Al menos de momento. Puede que falte alguna más legendaria de Storm, pero... Supongo que tengo las básicas. ¿Dónde está el tercero? Allí. Y no puedo pasar por aquí. Vale.
¿Me puedo meter por aquí? Joder, voy enchufado, ¿eh? Este está muy guay. Es el básico, pero está guay. Que podría ir a hacerme más, la verdad. Hace mucho que no voy a la caldera. Seguro que tengo materiales, ¿no? Algunas olas pequeñas. Aunque solo por no solo ir a por tonterías por ahí como solía ir antes. Porque ya no tengo pack que... de fuerza, tengo curativo mayor. Mira, me da para uno. Me sirve. Me podría hacer un regalo épico. A ver qué sale. Vela de hueso. Vale. Pues eso. Vale, vamos a ello. Nueva York. Vuestras rendidas, desdichadas, apinadas muchedumbres. ¿Puede ser más largo? Dardo de habanero. Ese no lo uso, ¿no? Podría ser el título más largo. Creo que Dalia puede estar escondida con los Morlocks. ¿Los Morlocks? Mutantes que viven en túneles bajo la ciudad. Y que se mantienen alejados de los X-Men. Hay un campamento de vagabundos junto a una entrada de los túneles Morlock. Vale. Los vampiros lo han atacado 3 veces esta semana. No puede ser casualidad. ¿Crees que los vampiros van a por esa chica? No lo sé. Están eliminando a la población más vulnerable de la ciudad. Tanto mutantes como humanos. Desaparecen de los refugios, de las calles. Los vampiros van a por los que nadie echaría en falta. Nadie se da cuenta. Eso no es lo que ponía en el subtítulo. Vale. Este traje seguro que no. Y decíamos de pillar a Doctor Strange, pero no tiene bonificación realmente. Blade tendría más sentido, ¿no? Para tener a alguien que aplique sangrado. ¿Y qué tiene el de bonificación? Rápidamente, 3 de velocidad. Vale. Vale, vale, vale. Debería pillarme... Voy a pillarme el ungüento. Voy a pillarme... potenciador. Y voy a pillarme... creo que la llama. Confirmar mazo. Y luego... vamos a cambiar... editar héroe. Este seguro que no. Que tenemos un bañador nuevo. Ah, sí, es verdad. ¿Cuál me apetece? Me apetece el de la capa. Y el color... vamos a ir negro. Y también a ti te vamos a cambiar. Vamos a ir con la punk. Con la punk y en la última misión con la de los 90. Una nueva. Más negro, vale. Punk. Clásica o en blanco. Vamos a ir con la clásica. Así vamos a conjunto también. Blade ya está bien así, creo. Aunque tengo algo más negro. Minute Sun. Estoy por pillarme este, me mola. Vale. Vamos a ello. Es portal. ¿No habla nadie? ¿O qué pasa? ¿A nadie le apetece hablar? Siempre acabamos en este parque. ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Deprisa! Hay que ir en su ayuda. Salva a cuantos puedas. Se le ve chulo, Chulo. Acaba de combinar chulo con cool. Se le ve chulo. Lo estoy. Yo también. Y no me gusta lo que veo. Con el estilo punk. Vale, de momento vampiros. A ver, se puede hacer. Llevamos las de ganar. De momento. Vale, están con Frenzy. Este tiene 9, este tiene 6. Tranquilos. Esas criaturas perversas no tienen. Voy a probar otra cosa.
Vale, 25. Pongo aquí 70. A ver así. Parece que no siente nada. Vale. El hambre es su único motor. Esto para empezar. Aún así, siguen tras la pista de Dalia. Y a esta gente la ha pillado en el medio. Entonces estás en el lugar adecuado. Como mínimo, esto. Podrás negarles a los vampiros su próxima comida. Bueno. Eso nunca lo había visto. Jugada recuperada. Tun, 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 tun. Esto por aquí. Te libraré de sus garras. Ok. Me gusta ese truco. Seguimos, seguimos con los rapidines. Quiero usar esto, supongo, ¿no? Esto lo voy a volver a robar. Sobrecarga. Tengo aquí. Y allá. Voy a dejarlo allí. Me quedan volver a robar. Vale, vamos a cargarnos a este. Es lo que hay. Podemos conseguirlo en equipo. Aunque en el malisco también hubiera estado bien. Quizás mejor incluso en el malisco. Precioso. El malisco. Vale, 1200 tampoco. Lo que vamos a hacer es... este fuera así. Ahí va, menos. Regresa a la oscuridad. Y me queda, podría hacer esto para cargarme a ese. Y así solo me como un daño. Venga. Yo qué sé. Vale. Voy a tener que salvar a estos en algún momento. Creo que no, ¿no? No, simplemente es el por el frenesí. Puedo hacerle esto. Eso no hay ángulo, creo. No. Y Blade tampoco tendría esto. No. Puedo hacerle esto al menos. ¿Por qué? Aquí. Vale, aquí. Sí, yo qué sé. Total, me va a atacar igualmente. Lo que no sé si se activa esto. Tenía que haberme fijado. Sí. Ah, le he liado un poco. Le he liado un poco. Un poco bastante. Tenía que haberlo hecho. Lo que puedo es... usar esto o descartarlo. Para un empujón. No creo que pueda empujar esto contra este, ¿no? Hostia puta. Ay, qué tonto que soy. No, 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 a lo mejor no uso otra carta. Vamos a descartar. Es una pena por los dos de heroísmo. Vale, 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 vale. Se lleva una Storm y una Hunter. Ya está sellado. Pero no debería haber pasado esto. No debería haber pasado. Y ya no pasa nada porque tiene mucha armadura. Ah, me han ido los dos a por. Pensaba que... bueno, no pasa nada. Mejor incluso. Son sus amigos. ¿Vale, algo de zona? Claro, lo que he usado al final antes. Eso es lo que me iba bien. Incluso en una ciudad tan famosa como Nueva York, abandonaron a toda esta gente. Vale, creo que vamos a empezar con estos. La falta de empatía no es algo exclusivo de esta ciudad o época. La sociedad tiende a darles la espalda a aquellos que son diferentes. No creo que lleguemos. Y con unas habilidades tan inusuales, es todavía más probable que te rechacen. Sí, de un modo u otro todos lo hemos experimentado. Quizá Dalia no tenga que pasar por lo mismo. Bandas de fuego. Vale. Y este con chispa. Eras demasiado débil para esta batalla. Vale, estamos bien. Tu madre te ha abandonado. Y Tenaz, muy bien, perfecto. Entonces quiero usar aquí, estaca, y creo que ya está por esta ronda. Bueno, me da para una más, ¿no? Sin activar eso. ¿Ves a esa madre con esa bocata? Vamos a hacerle esto, dejo un 49, o esto, vale.
esto. Y a lo mejor hubiera estado bien si pudiera pillar ahí un ángulo. Qué guapo soy. Y qué bien, bien me siento. Vale, bueno, una pena, pero bueno. Ahora lo matamos. Un turno extra, pero no pasa nada. Vale, vamos primero a por eso, porque va a petar con la siguiente. Tenemos suerte de que sean personas con recursos. La mayoría ¿qué tan lejos llega antes esto? De que las cosas se pusieran feas. Viendo cómo han sobrevivido, seguro que siempre estaban alerta. Esperemos que haya ocurrido como dices. No. Qué putada. Bueno. Bueno, venga, uso esto. Qué tonificante. Y ahora el arco. Pam, pam. Por poco no llega. Bueno. Las fuerzas de la naturaleza conspiran. Así lo vemos, al menos. Guay. Ya los tienes. Y lo matamos. Con esto, para no gastar heroísmo. Contempla tu fin. Hubiera estado bien pasar a la siguiente pelea con 200 de armadura en Hunter, pero bueno. La lié, la lié. Los elementos me han dado su bendición. ¿Va a ser Sin otra vez? ¿O Drácula? ¿O Dalía mismo? Estamos siendo observados. Pues que miren. No hagas nada que pueda asustarlos. No pasa nada. Tiene su... bien. Su propio... Ah, bueno, sí, los villanos también tienen, ¿no? Creo. ¿Iconos? ¿Dalia? ¿Ororo? Porque iba a decir, si tiene, es que a lo mejor la podemos usar. Busqué en el orfanato, pero... ¿Pero qué? Parecía que estabas en peligro. Va a ser un villano. Quería ayudarte. No soy quien necesita ayuda. Mira alrededor. Aquí puedo hacer más que ponerme un traje amarillo. Uy. Los Morlocks me acogieron. Me dieron la bienvenida a su familia. Pero ahora alguien está intentando romperla. Qué dramas. Te puedes quedar aquí si quieres, ¿sabes? No, tampoco... no es cierto. Dices que queréis proteger a los mutantes, pero solo a los que viven en esa mansión. No os fijáis en la gente, como nosotros. Eso no es cierto. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unas criaturas. Vampiros. No sabemos qué son o qué quieren. La mayoría se marcharon tras el ataque. ¿Es tonta o qué? Algunos vampiros, no pueden moverse. Se nota. Necesito tiempo para curarlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Queréis ayudar? Evitad que esas cosas maten a mi familia. Vale, simplemente otra ronda de vampiros. Ok. Vale. Si es cierto, hay una, dos invocadoras de estas. Víctimas, okay. Es que aquí pasa algo mucho más grave. Como si atormentar a esta gente no fuera suficiente. Con esto. Nunca es suficiente. Parece que siempre tiene que haber un propósito no aún mal, más ¿no? oscuro detrás. Al menos nos mantiene. Podríamos usar que chakram o esto. Que chakram, chakram, tío. Prefiero esto, creo. Vaya. Más heroísmo. Y más cartas. Esto se va a poner. Bueno, las mismas cartas. Pero sí que quiero hacer esto. O el combo. Combi completa. A lo mejor si les aplico sangrado, ¿no? Si pudiese sin petar eso. De alguna forma. ¿Sí? Aquí hay 4. Ahí también hay 4, pero más chungo. Y peto un barril, pero preferiría no. Eso no pasa tanto. El barril lo prefiero. Son que los eso. Útiles de mi Porque el barril lo puedo petar de donde sea. Es la ventaja que tiene.
Vale, sangrado. Entonces, los vampiros que tienen sangrado. Los vampiros no son los únicos que deberían temerte. Tienen marca. Vale, eso es muy bueno. Muy bueno. Vamos para. Vale, antes de hacer eso. Si yo uso esto, me da para salvajismo. Seo parca. Vale, parca puedo hacerlo sin más. Entonces podemos usar esto. Vamos. Muy bien. Entonces. Voy a volver a robar. Esto. Fortificarlo, vuelvo a robar. Vale, no tengo. Podríamos hacer esto. Para esto has venido. Vale, vamos fuera. Ahí te has lucido. La cosa es, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir uno más de? Sería con esto, pero este no me va a dar. Voy a darle aquí, conseguir otro, pero prefiero matar a una de estas, sinceramente. Y luego usar aquí. No. Y así me cargo a este y el otro lo empujamos o algo. Aún tengo para empujar. Espérate un momento. Blade. Podrías pillar ahí. Ahí. Vale. Qué pena que tengo. Quizás puedo hacer esto. No creo que haya ángulo, ¿no? Bueno, pues hago esto, parca. Y ya tomo por culo. Yo diría que vale la pena. Ha sido increíble. Muy bien. Y ahora ella va a resistir el ataque y se va a morir por el sangrado este. Faltaría uno a Blade, que tiene bastante armadura. Bueno, no tiene mucha armadura, pero bueno. Y Storm. Pero estarán bien, estarán bien. Entonces voy a descartar. Descarto esto. Es que a lo mejor puedo hacer esto, pase esto, para matar a ese. Descartar esto. Y cargamos a este, al menos. Vale, quedan dos. El error lo has cometido tú al después de que este aquí se mate a sí mismo. Y ya está. Por madre. Vale. Ya verás cuando te la devuelva. Hostia, me va a aturdir, ¿no? Por lo menos lo intentas. Me da una hostia. Casi me hace un one shot. Tengo un contraataque también, ¿no? Sí, vale, voy a estar. Vale. Vienen nuestros aliados. ¿Y esta voz tan seductora? Vale. Voy a hacer otro contraataque. ¿Esos Morlocks ese viven aquí, bajo la ciudad? ¿Cómo es que nunca los había visto antes? Estas alcantarillas han sido el hogar de todo tipo de... Han sobrevivido a base bien de evitar llamar la atención. Y al igual que a sus homólogos de la superficie, hay mucha gente que no quiere verlos. Okay. El mundo moderno no deja de sorprenderme. Esperaba algo mejor. Voy a volver a robar. Incansable la mataría. No. Chispa. Vale, voy a hacer chispa aquí. Por conseguir el heroísmo. Oye, mi y una jugada gratis. Muy bien. Esto es de luz, no, es una técnica sin más. Vale, podemos matar a ese. Ay, perdón. Pero creo que lo que voy a hacer es esto. No caeremos tan fácilmente. Y ahora, ahora puedo matarlo con este. Perfecto. Ya los tengo. Pues ya está. Ya los tenemos. Vi una jugada así una vez. Y aquí salvajismo. Ay, mi ojo. Vale. Perfecto.
Si tenemos mala fama, es por culpa de estos bichos raros. Ah, queda este tío aquí. Hostia, no lo he visto, ¿eh? Bueno, da igual. Con un contraataque muere. Ahí está. Tu viaje ahí está. Ha terminado. Seguro que los Morlocks lo agradecerán. A su silenciosa manera. Vale. Cojones. Así ese combo. Dalia. Se acabó. Quien ha hecho la mezcla de audio de este juego me caes mal. Ororo. Gracias a todos. No estamos acostumbrados a que nos cuiden. ¿Hay algo más que podamos hacer? No, estaremos bien. He curado a los demás. Iremos donde no nos encuentren. Dalia, no tienes por qué estar sola. ¿Y los demás qué? Los X-Men te acogerían. Es que esa es su... Gracias, pero no estoy sola. No puedo abandonar a mi familia por la tuya. ¿Su razón de estar aquí? Muy bien. ¿No puedes simplemente coger a esta y a todos los demás dejarlos aquí en la calle? Te avisaremos enseguida. Es que no... Que la diosa os acompañe. Que la fuerza te acompañe. A todos. Vale, pues solo queda una. Bueno, no, dos. Tenemos una extra en este DLC. Una misión extra. Supuestamente. Vale, Magic me quiere hablar. Ponía por un momento. Vale. Nivel de amistad 4 con Blade. Vale, 3 de 3 aquí. Muy bien. Ok. Hunter, ¿te puedo pedir un favor? Ok. ¿Qué necesitas? Tormenta está... rara. Nunca la había visto así. ¿Puedes hablar con ella? Claro, pero ¿por qué yo? Porque soy el prota. Porque sabéis lo que significa liderar. Para ella sois iguales, mientras que yo siempre seré su alumna. Puede que consigas que se abra de un modo que yo no puedo. Está bien. Iré a buscarla. Gracias. Ah, y no le digas que te he pedido que lo hagas. ¿Ve? ¿Está fuera? Supongo que está fuera, ¿no? Porque si no, no veo cómo entro. Ah. Estaba fuera. Eso me recuerda que tienes que probar la pizza de Nueva York, Hunter. ¿Aún no has probado la pizza? Tenías razón. La abadía tiene algo especial. Esto es precioso. Me gusta venir aquí cuando estoy mal. La sutileza no es tu fuerte. ¿Quieres preguntar por Dalia, no? Dalia cree que solo te importan los X-Men que eligen unirse. Sus palabras te... Porque es la verdad. No exactamente, pero me han hecho cuestionarme cosas. Y el ahora. Acto de autorreflexión es a menudo incómodo. No te entiendo. Su comentario me ha hecho reflexionar sobre cómo trato a mis alumnos. No creo que tenga favoritos, pero ¿y si lo hago sin darme cuenta? En cualquier caso, me alivia verla a salvo y feliz con su nueva familia. En la ropa. Seguiré preocupándome por ella hasta que alguna tormenta, un trueno que te habrá caído o algo. Te entiendo. Te entiendo. No vas a obligar a alguien. Los Midnight Suns son mi familia. Y comparto la misma preocupación por su seguridad. Casi suena tonto preocuparse por gente con poderes. Pero agradezco tus palabras. Es bueno saber que no estoy sola. Creo que el miedo es natural. Tener habilidades nos pone en el punto de mira. Buena observación. Que seamos fuertes no significa que seamos invencibles. ¿Dónde estabas cuando era adolescente?
Eso es el liderazgo. Bueno, durmiendo. Saber cuándo intervenir y cuándo respetar los límites. ¿Cómo lo sabes? Te lo dirán directamente o lo sentirás sin más. Parece complicado. Se vuelve más fácil con el tiempo. Gracias por venir a verme, Hunter. Los líderes suelen tener que asumir estas cargas por sí solos. Poco subidita, ¿eh? No soy una líder. Venga, ya. Yo solo digo lo que veo. Ok. A mitad del 2. Muy bien. ¿Supongo que tengo que hablar con Magic otra vez o qué? Sí. ¿Y alguien más? ¿Cómo ha ido? ¿Está bien? Hemos hablado. Creo que he conseguido animarla. ¡Ah! ¡Qué alivio! Es muy tierno que te preocupes por ella. Sí, mi corazón de hielo se derrite en ciertas ocasiones. Vale, ¿y quién más? No me digas que es Carol. Ah, vale, Lovef, no. Me alegra ver que estás congeniando con Tormenta. ¿Cómo sabes que he estado con ella? Pues... hueles a ella. ¿Conoces bien su olor? Éramos... ¿Cuándo? Íntimos. A ver si adivino. ¿Cuándo pasó eso? No vas a darme más detalles. Nope. Sobre los Morlocks. ¿Qué sabes sobre los Morlocks? Los Morlocks no son malos, ¿sabes? ¿Quién dice que lo sean? La sociedad, sobre todo. Que no puedan pasar por personas normales no significa que merezcan vivir en las alcantarillas. ¿Podrían unirse a los X-Men? Podrían, pero los Morlocks no confían en nosotros. No puedo culparlos, no confían en nadie. Tampoco les veo ofreciéndoles una plaza. ¿Quieres saber? Deja de buguearte, Carol. Voy a ir, pero estoy seguro que no hay nada que decir. Buenas. Buenas. Es un alivio. ¿Alguna? Ah, mira, pues sí hay cosas nuevas. ¿Cómo conociste a Dalia? Supe de ella por los X-Men. Cuando los mutantes llegan a cierta edad, sus poderes se manifiestan. Fui a ofrecerle a Dalia un lugar en la escuela de Xavier, pero me rechazó. ¿Fue la única vez que lo intentaste? No. La segunda vez, en el orfanato, me dijeron que se había escapado. Me alegro de que encontrara un hogar entre los Morlocks. Morlocks. Nunca había oído hablar de los Morlocks. He escuchado más la palabra Morlocks en los últimos 10 minutos que en toda mi vida. Son mutantes visualmente distintos. No me atrevo a llamarlos diferentes, vale, pero evitan a los X-Men. Tienen cositas en la piel. ¿Diferentes? Algunos Morlocks pueden tener un cuerpo gelatinoso, mientras que a otros... Por ejemplo, les ¿no sería bestia un Morlock? Lo dicho, visualmente pero distintos. Pero a él lo aceptan. ¿Crees que los vampiros van a por Dalia o a por los Morlocks? A saber, no sé qué podrían querer de cualquiera de ellos. Tanto Dalia como los Morlocks son mutantes. Quizá ahí tenemos la respuesta. Es posible que haya una conexión. Preferiría destruir a los vampiros antes de saberlo con certeza. Vale. No. ¿Cómo que no? ¿No de qué? No. Vale. Queda un poco borde, ¿no? No. Vale. Habla. No, me voy a dormir. No. Vale, infocápsula y bucle. Vale. Investigación. Vale, ya podemos hacer la sala amenaza. Perfecto. ¿Cómo va eso? Bucle. Tengo muchas expectativas con esto. A veces pam, pam. Me impresiono a oh, mí mismo. Escudo de la tormenta. Aplica 2 de resistencia a todos los aliados. Al estar en la mano, obtiene 1 de resistencia cada turno. What?
¿No está como muy roto? ¿Otro proyecto? Escudo de la tormenta. ¿Tu nivel de artesanía está mejor? Buenos días, Hunter. Vale. Luego hacemos. Esto fue la... ¿Y qué quitamos? Voy a quitar una ráfaga, ¿no? ¿O hay algo que me parece meh? De momento vamos a hacer así. Iré viendo. ¿Algún increíble Hulk? Nah. Nuevos mutantes. ¿Puede ser que le guste? Al ser mutantes. Bueno, es que claro, aquí también podía decir lo mismo, porque está Lobev, no. No sé, lo pillo. Eso ya lo tengo. Si eres capaz. Mejorar de... habilidades. ¿Empezamos? Contraataque. ¡Wow! Espérate. Paz. Paz. Crítico. Crítico, crítico. Voy a dar a Venom por intentar subirlo al 2. Esto va a ser una matanza. A ver. No, no ha llegado. Tú a lo tuyo. Y tenemos tormenta. Nico y yo compartimos un momento de complicidad con mi fase punk. Fue adorable. ¿Has oído la expresión coger un poco de aire fresco, Hunter? Sí. ¿Aire fresco? ¿Tiene que ver con tus poderes? No. Ella no. No, pero buen intento. Es cuando recuperas un poco de energía para poder seguir con algo difícil aunque estés cansado. Suena muy útil. ¿Y qué vas a hacer con esa nueva energía? Voy a vigilar a Dahlia y a los Morlocks. Asegurarme de que no les pase nada más. ¿Eso es lo que quiere ella? Quiere que me mantenga alejada, pero puedo cuidar de mis amigos desde lejos. Quedas un poco de...